La Comisión Municipal de Protección Civil del municipio de Pasaquina sostuvieron este día una importante reunión sobre el abordaje de las medidas de prevención contra el COVID-19. Primero, dense cuenta que el virus ya anda circulando, no solo en la zona urbana, sino en todo el municipio. Entonces, tomar, por favor, las medidas necesarias, ¿verdad? Se va a mantener el punto de control de entrada y salida, se va a hacer el esfuerzo con la policía, las personas que no les corresponde salir según su número de DUI, no las van a dejar salir, ¿verdad? Igual se va a mantener la sanitización de los vehículos, quizá especialmente las llantas, que son las que están más expuestas a adquirir el virus. Entonces, eso hemos estado haciendo. Ya comentarles de que pues la municipalidad está en la disponibilidad de ayudarle a cualquier persona que se sienta mal y todo, con transporte, pero sin que se mantenga la calma. Según el informe de las autoridades, Pasaquina posee un caso confirmado de COVID-19, el cual se detectó en las 50 pruebas realizadas el pasado sábado en el municipio. El sábado, como ustedes se dieron cuenta, se dio el primer caso acá en el municipio, y lo que se quiere decir que el virus ya anda acá circulando en el municipio de Pasaquina. Bueno, señor director, se conoce que este virus es local, según lo que dice la gente, ¿verdad? No el Ministerio de Salud. Acá se tomaron las pruebas y de acá salió positivo, entonces quiere decir, como les repito, que el virus anda circulando acá y hay que tomar todas las medidas preventivas. Muy bien. Ahora, ¿ustedes están buscando los nexos o vienen de San Salvador? ¿Cómo lo hacen? Por el momento se buscan los nexos, pero creo que van a haber nuevos lineamientos y todavía estamos en eso, en búsqueda. Las autoridades piden a la población seguir acatando las medidas de prevención, cumpliendo con la cuarentena domiciliar, informó para Canal 15 El Zamorano, Moisés Paneagua.